Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2. Bueno, llevo ya dos vídeos hoy, pero igualmente, antes se me olvidó decir, perdonad por la voz, ¿vale? Que todavía, bueno, pues todavía mi afonía no se ha curado del todo. Pero bueno, poquito a poquito, por lo menos ahora ya puedo hablar bastante mejor. Vamos con otro juego de habilidad, vamos con el juego de habilidad de defensa avanzada. Estoy yendo en orden, ¿vale? No me digáis que haga el del portero o que haga el de tal, porque van en orden, ¿vale? Ya faltan poquitos, así es que os pediría paciencia. Toca defensa avanzada y empezamos. Bueno, pues allá vamos. Vamos a ir a jugar como solemos hacer siempre. Vamos a ir a juegos de habilidad, un golpe al joystick derecho, elegir jugador. Y si en la campaña anterior, en la de defensa, utilizamos a Álvaro Arbeloa, para esta defensa avanzada vamos a utilizar a otro jugador, ¿vale? En este caso va a ser mexicano. Muchos luego seguro que me llevan la contraria y me dicen que no. Yo estoy en que sí, ¿vale? Así es que bueno, vamos a coger a un defensa que milita en las filas del Club León, ¿vale? Y no es nada más y nada menos que Rafael Márquez. Es, bueno, es toda una leyenda, ¿vale? Del fútbol mexicano. Este jugador junto con Hugo Sánchez yo creo que han sido han sido los mejores jugadores. Márquez, para el que no lo sepa, Márquez, claro, lógicamente ahora no está en sus mejores momentos, ¿no? Pero Márquez fue jugador del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues aquí tenéis sus estadísticas, ¿no? Que ya digo que coño, tiene unos años, es mayor, pero ya veis que bien lo hace. Bueno, primer jueguito de habilidad. Son 4 intentos, es muy cortito, ¿vale? Simplemente es que le tenéis que quitar el balón al rival, ¿vale? O sea, tampoco tiene mucho misterio. Lo que sí es que es defensa avanzada en el sentido de que es un 2 para 2, ¿vale? O sea, controláis a los dos y se pueden hacer pases entre ellos y demás. O sea que, pero bueno, es bastante fácil. Bueno, y va de juegos cortitos, porque este también lo es. Simplemente es un 1 contra 1. Le tienes que arrebatar el balón al rival. Puedes utilizar entradas normales, agresivas, agarrarle, puedes hacer casi cualquier cosa, ¿vale? Siempre que no le hagas falta, ¿vale? Porque si no, se reiniciará el juego. Bueno, este también es cortito, lo que sí es que quizás sea un poquito más complicado en el sentido de que esta vez es un 2 para 1, ¿vale? Ellos son atacantes, bueno, lo mismo, ¿vale? O sea, estos juegos son todo el rato lo mismo, ¿vale? Le tienes que quitar el balón y de la forma que tú prefieras, ¿vale? O sea, no hay restricciones. Y la verdad es que no sé qué puedo aportar, porque este juego es exactamente igual, ¿vale? O sea, son todos iguales. Este incluye cosas de bronce, de plata, de oro, son situaciones distintas. A veces tendrás dos defensores, a veces tan solo tendrás uno, incluso tres, ¿no? Como en este caso. Son distintas situaciones que se pueden llegar a dar en un partido normal, por así decirlo, y se trata de arrebatarle el balón y lógicamente que no te marquen, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Y como básicamente es eso y los juegos de anteriores han durado tan poquito, ¿vale? Os diré eso. Bueno, ya lo he dicho, vuelvo a repetir, ¿no? Si el portero tú le hacéis falta a un rival, el juego termina, ¿vale? O sea, que no intentar o procurar no a sobraros, ¿vale? Si le estáis agarrando, ¿vale? Agarrar, bueno, se agarra con B o con círculo, ¿vale? Para no dejarle proseguir al jugador. Pero lo mejor es agarrarle un poquito y luego hacerle una segada, ¿vale? Para quitarle el balón, porque si seguís agarrándole constantemente, al final os quitarán, os pitará falta, ¿vale? O podéis hacer una segada o una entrada normal o incluso meterle el cuerpo. O sea, aquí
es como que todo vale. No sé si me estoy explicando muy bien, pero no es como en el juego anterior de defensa, que en el capítulo pasado, quiero decir, que pues que ahora se la tienes que quitar con el de segada, ahora con una entrada normal. No, aquí no hay eso. O sea, aquí tú quitar el balón como sea, ¿no? Y bueno, pues ya veis, lo difícil es en este modo leyenda es, pues como hemos visto en otros capítulos anteriores, en otras modalidades de juego, que es un poco que te pilla de imprevisto, ¿no? O sea, de repente solo controlas a uno contra dos, como en este caso, y de repente si se acaba este juego y empieza ya el siguiente, ¿no? Y ahora resulta que sois dos para dos y no sabes muy bien dónde está colocado cada uno y no sabes muy bien qué intenciones tiene cada uno ni qué va a hacer. Y bueno, eso es lo realmente, yo creo, que difícil, porque por lo demás, bueno, los delanteros también, bueno, pues no sé cómo decirlo, no son humanos, ¿vale? O sea, es la máquina. Entonces, bueno, aunque sea modo leyenda, igualmente ellos su objetivo lo tienen claro y es ir hacia adelante. No os van a hacer como si estuvierais jugando contra la máquina en modo leyenda, ¿vale? Que se paran, la echan para atrás, la tocan, la juegan. No, aquí tienen el objetivo, es bien claro, ¿vale? Es un contraataque, en este caso 4 para 3, ¿vale? Y bueno, también te dan puntos si consigues dejarles en fuera de juego. Eso es lo que ponía. Yo no he conseguido dejarles en fuera de juego, o sea, directamente. Y si lo he hecho, no lo ha pitado el linier, ¿no? Porque no lo veo por ningún lado. Pero bueno, es un poquito así. No consigo superar este juego, pero sí que, bueno, yo creo que consigo una buena puntuación, ¿no? Más de la mitad, ya digo que esto no es ningún pique ni ningún nada, simplemente se trata de demostrar un poquito los juegos, ¿no? Y pues si puedo, pues dar algún pequeño consejo, pues mejor que mejor. Y bueno, pues... Bueno, me he quedado un poquito con la palabra en la boca. Decía que Rafa Márquez, pese a la edad, ¿vale? Y que esté a punto de retirarse, bueno, pues ha sido toda una leyenda, ¿no? Y yo la verdad es que estos jugadores, pues, para mí tienen un cariño especial, ¿no? Como el amigo Rogerio Ceni, por ejemplo, también, del Sao Paulo, que bueno, pues que ya digo, que pues, falta poquito para que se retire, pero oye, de momento están rindiendo al 100%. Así es que, bueno, chavales, like, favoritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo ahí links a distintos minijuegos, ¿vale? A otros minijuegos. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, adiós.